El amanecer en los campos andaluces nos pone en contacto con el bello paisaje y también con una de las mayores riquezas de la producción española, la del olivo. En la zona de Jaén y en la de Córdoba se concentran las más importantes extensiones olivareras. La vida en los cortijos comienza a muy temprana hora y se anuncia con el desarrollo de las primeras faenas domésticas. Hay que dar de comer a los animales. El alborotado ruedo de las gallinas escolta a las cortijeras. También la piara, que un día se convertirá en sabrosos jamones y embutidos, se dedica con buen ánimo a engordar, ignorante del fin que inevitablemente les espera. Los ejemplares de ganado asnal y mular abrevan pacientemente antes de iniciar la jornada de trabajo. Existen en la provincia de Jaén 1.507 almazaras y una numerosa población trabajadora que se emplea en las diversas faenas olivareras. Las almazaras se hallan perfectamente instaladas con prensas hidráulicas de gran capacidad de molturación, lo que es absolutamente necesario por la abundancia de aceituna. La masa de olivar de Martos es la segunda de España, después de la cordobesa de Lucena. En Úbeda y el Condado se llega hasta las 70.000 hectáreas. La aceituna que se destina al adobo en verde se suele recolectar en octubre, cuando empieza a tomar un color ligeramente amarillo, el fruto tiene mayor tamaño y la pulpa comienza a desprenderse del hueso. Pero en la recolección del fruto verde para aceite hay que atender en primer lugar al momento oportuno de levantarlo, que varía según el clima. El sistema empleado en la recolección es el vareo o apaleamiento, y también se utiliza el ordeño y el misto. En la plaza del árbol se colocan redondeles de palma o telones de lienzo. Las escaleras y las esportillas de forma adecuada hacen todo lo demás. No se obtienen los frutos hasta pasados 7 años desde que se plantó la semilla, y cuando el árbol da más es entre los 40 y los 100 años. Se efectúan las operaciones del trasiego, descartando la tierra y las hojas para que no influyan en la exactitud del peso. 2 millones de hectáreas cultivadas de olivar, con 197 millones de olivos, existen en España. La producción normal se acerca a los 360 millones de kilos. El 44% de la producción mundial procede de nuestra patria, que en este orden figura en primer lugar. Siguen a España en producción Italia y Grecia. El 86% de la totalidad de aceituna es europea. En Jaén, el número de árboles alcanza la cifra de 30 millones en 350.000 hectáreas. La cosecha del año actual sobrepasa los cálculos más optimistas, unos 700 millones de kilos. Nos hallamos ya en el clásico molino aceitero. Todos estos grandes montones están compuestos por aceitunas, que se clasifican según su casta o clase y según la región de procedencia, que puede ser de llano o de sierra. La separación es absolutamente indispensable para poder calificar los contenidos de aceite, que difieren mucho en cualidad y en calidad. En las máquinas lavadoras automáticas se les limpia del barro del que hayan podido impregnarse al caer al suelo durante la recolección. De las lavadoras se trasladan mecánicamente a los molturadores en piedras o molederos. Estas máquinas están dotadas de pesadas muelas cónicas de granito y reducen el preciado fruto
a una pasta muy fina, que forma sus tres partes básicas: el aceite, el agua vegetal y el orujo. Las batidoras térmicas les dan calor y hacen la pasta fluida. De los filtros denominados capachos y de las torres llamadas cargos, pasan al interior de una prensa hidráulica, donde la presión gradual se ejerce durante un cierto tiempo. Mientras los cargos están en las prensas, mana a través de la superficie el aceite de oliva, mezclado con el agua vegetal o alpechín, del que será separado por decantación en batería. El orujo es enviado a las fábricas de extracción de este aceite. La mayor fábrica de aceite se encuentra enclavada en Cabra, Córdoba. Este establecimiento moltura diariamente 162.000 kilos de aceituna y tiene una potencia capaz para un total de 24 millones y medio desde que se empieza la recolección, a mediados de noviembre, hasta los últimos días de marzo en que termina. Sus laboratorios realizan escrupulosamente todas las tareas de análisis. Limpio y dispuesto para el consumo, es envasado en bidones y en otros recipientes especiales en los que será enviado al mercado interior y a los países a los que se encamina nuestra exportación. La gran capacidad de molturación de esta fábrica permite no almacenar ninguna cantidad de aceituna. Se evita así su fermentación y hace posible la obtención de una superior calidad de aceite fino. Los barriles de aceite llevarán este producto a las más apartadas naciones, donde es apreciado por su inmejorable calidad. Al terminar la campaña olivarera, se suele celebrar la fiesta del remate, ofrecida por el patrón a todos los que intervinieron en los ciclos de la recogida y a cuantos trabajan en la fábrica. Lucen aquí, en toda su gracia y en su puro encanto, las típicas danzas andaluzas y muy especialmente el clásico bolero de la provincia de Jaén, ejecutado con la mayor finura y garbo. En sus giros, vueltas, pasos, cambios y mudanzas, este bolero puede considerarse como uno de los más castizos y antiguos bailes del sur, no adulterado ni deformado por extrañas influencias. Terminada la recolección y la fabricación del aceite, el campo en soledad recobra su poético aspecto de égloga. Pero los rebaños y las piaras lo vuelven a turbar para recoger los últimos residuos de la cosecha a cuya rebusca se entregan. Y sobre el olivo milenario se tiende el toldo del cielo como abrigando y protegiendo su riqueza.